José Alfredo Jiménez nació un día de enero de 1926, en el número 13 de la calle Guanajuato, a unas cuadras del centro de Dolores Hidalgo. Hijo de Agustín Jiménez Aguilar y Carmen Sandoval, tuvo tres hermanos. Unos años después de su nacimiento, su padre murió y su familia se desplazó a la Ciudad de México, en donde José Alfredo, para contribuir a la economía familiar, trabajó como camarero y jugador de primera división en los equipos Oviedo y Marte en la posición de portero. Un buen día lo descubrieron y en el año de 1948 grabó por primera vez en la XEXAM y ahí comenzó su estrellato. José Alfredo Jiménez no tenía educación musical. Según sus biógrafos, no sabía de ritmos ni tiempos, y cuando quería componer una canción, le silbaba la melodía a los músicos para que ellos la tocaran. Su tumba, ubicada en el Panteón Municipal de Dolores Hidalgo, es uno de los mausoleos más visitados del mundo. Se trata de una construcción hecha en conmemoración del 25 aniversario luctuoso del artista en el año de 1998, llamada Zarape y Sombrero, diseñada por el arquitecto Javier Senosieyán, esposo de la hija del cantautor. El zarape simula la Sierra de Santa Rosa y en las franjas del mismo se encuentran dispersos los nombres de 119 de sus canciones. En el sombrero hay una cruz con 113 círculos que simbolizan el número de la clínica donde murió en la Ciudad de México. Junto a él se encuentran los restos de su madre. El monumento está construido en cerámica y loseta, materiales producidos en Dolores. Tradicionalmente, del 22 al 23 de noviembre, en el aniversario de su muerte, el cementerio se convierte en una gran fiesta y cantina, donde miles de personas acuden para cantar sus canciones y beber un trago a su salud. José Alfredo Jiménez murió a los 47 años, en 1973, víctima de la cirrosis hepática, pero su legado ha trascendido a la muerte y hoy en día sigue más vivo que nunca. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Antonio Mendoza, informó Héctor Almaguer.